Esta edición de Fútbol Picante es presentada por All State. Con All State estás en buenas manos. Damas y caballeros, muy buenas noches. Bienvenidos a Fútbol Picante desde casa. Tenemos temas interesantes. Diego Lainez tiene un mensaje para Miguel Herrera claro y contundente. Con mis padres, no te metas, dice el futbolista del Real Betis al entrenador del América. Y Carlos Salcido será el nuevo presidente de la naciente Liga de Balompié Mexicano. Así como desapareció la Liga de Ascenso, aparece una nueva liga profesional en el fútbol mexicano. Antonio Carlos Santos, Miguel Herrera no es el técnico ideal para el América. Y el mes de mayo, que ya está muy cerca, amenaza con ser el mes de regreso para el fútbol en las diferentes ligas europeas. Saludo con mucho gusto hoy en Fútbol Picante a José Ramón Fernández. José Ramón, ¿cómo estás? Bienvenido, saludos, buenas noches, un abrazo. Hola, David Fuentes, ¿cómo estás? Saludos a ti, David Fuentes. Saludos también a Hugo Sánchez, por supuesto, y a Roberto Gómez Junco. Saludos a todos. Roberto Gómez Junco, ¿cómo anda, Roberto? Abrazo, saludos. Muy bien, David, igualmente un abrazo para todos. Buenas noches. Y Hugo Sánchez, Hugo, como siempre, un placer. Bienvenido. David, gracias, David. Saludos también, José Ramón, Roberto, un abrazo a la distancia. Bueno, Carlos Salcido fue nombrado presidente de la Liga Mexicana, en la Liga de Balompié Mexicano. Aquí está su declaración. Mi visión es que la gente de fútbol sea la que apoye el desarrollo de los futbolistas, equipos, entrenadores y árbitros, escuchar a todas las personas, tener la capacidad de aceptar otras opiniones y tomar las mejores decisiones en beneficio de la liga, con humildad, trabajo en equipo y profesionalismo. La liga fue presentada el pasado 29 de enero. Víctor Montiel es el nuevo presidente de esta Asociación Nacional de Balompié Mexicano, ANBM. Y entre otras cosas, se espera que sea una nueva liga con 20 equipos. Todavía no están confirmadas todas las sedes. La mayor parte de ellas son por el rumbo del norte del país. Se habla de Ensenada, se habla de Saltillo, se habla también de Durango. Hay también ciudades en el sureste, aparecen por ahí Mérida, aparece Acapulco, aparece Irapuato, Chapala, a Colman en el Estado de México, a Totonilco de Tula en Hidalgo, Ciudad Obregón otra vez en el norte, Sonora, Córdoba en Veracruz y Xochitepec en Morelos, la nueva liga del fútbol. Por lo pronto, José Ramón, esta nueva liga del balompié mexicano, pues hace lo que nunca ha hecho el fútbol aparentemente profesional en México, o el más el que más tiempo tiene. Coloca a un exjugador de fútbol destacado como el presidente. Sí, vamos a ver, es una incógnita la liga que fue anunciada el 29 de enero, pero después se diluyó con todo el problema que hubo de descenso y después con el problema de la pandemia. Pero ahora que ha vuelto a resurgir, me parece que Carlos Salcido es ideal para manejar una liga que es profesional, porque va a tener jugadores pagados y va a tener jugadores extranjeros. El problema es que es una liga independiente, no tiene nada que ver con la Federación Mexicana de Fútbol ni con la Liga Profesional de Fútbol. Va a ser independiente y escoge plazas donde el fútbol, digamos, profesional no ha llegado o casi nunca ha llegado. Plazas lejanas, plazas centrales, plazas del norte, plazas del norte del sureste. Plazas pequeñas, plazas grandes, José Ramón. Muy pequeñas. Hay también ciudades grandes. En general. Uh-huh. Sí. Correcto. Ahora, Roberto, a ver, José Ramón ha tocado ahí un punto importante. No es una liga reconocida por la Federación Mexicana de Fútbol. ¿Debemos empezar a esperar que haya represalias para el que vaya a jugar a esa liga? Pues si no represalias, por lo menos es obvio que harán todo lo posible para que no fructifique, ¿no? De salida no veo que vaya a poder competir como producto con la Liga MX sin el apoyo de la Federación Mexicana, sin el aval de FIFA. Por lo pronto, me imagino que recurrirá a jugadores descartados del máximo circuito, incluso de salida veo como de mayor nivel la Liga de Expansión, con todo el golpe que sufrió Artero, la Liga de Ascenso, uh-huh, que ahora se llamará de Expansión. Me imagino que habrá mejores futbolistas ahí que en esta naciente Liga del Balompié Mexicano.
Sí. Bueno, hablamos de, obviamente, la experiencia. Hemos hablado de la estructura, infraestructura que tienen los clubes, sobre todo de primera división en el fútbol mexicano, que fueron los que definieron que se terminara la Liga de Ascenso. Ahora, Hugo, va a ser una alternativa interesante para futbolistas que no tienen cabida en la primera división del fútbol mexicano y que no tienen cabida en la Liga de Expansión. Pues puede ser que sí, David. No sabía, ¿cómo se llama la liga? Porque dijiste... Liga del Balompié Mexicano. Liga del Balompié Mexicano. Y Carlos Salcido es el presidente. Carlos Salcido aparece como el presidente. Perfecto. Oye, fíjate que eso, la pandemia está dando para muchas cosas un tanto especiales, ¿no? Como esta, este nacimiento de esta liga, que según recuerdo en Estados Unidos también hay dos ligas, ¿no, David? La MLS y, sí, y hay otra segunda liga, ¿no? Correcto, una liga de desarrollo que es la United Soccer League, la USL, es como una liga de desarrollo. Y como dice Roberto, ¿tiene el visto bueno de FIFA las dos ligas de Estados Unidos o nada más una? No, en Estados Unidos sí está estructurado de esa manera y tiene el visto bueno de FIFA. Es una segunda división, pero es como una liga de expansión más que de equipos, de jugadores. Es una liga de expansión de franquicias para ver si el fútbol pega en cierta ciudad. Por ejemplo, el equipo de Las Vegas, Hugo, que dirigió el Chelis, están probando si la ciudad de Las Vegas, con esta liga USL, están probando si la ciudad de Las Vegas a futuro puede ser una plaza de Major League Soccer. Ah, mira, suena interesante lo de Carlos Salcido. O sea, es una como que quiere ser competencia, obviamente. Y me imagino que Carlos Salcido querrá el visto bueno de FIFA en un futuro. Y yo recuerdo también, a ver si José Ramón y Roberto se acuerdan de el Real Madrid, el Barcelona y las grandes potencias ahí en Europa querían hacer una liga alterna a la Champions. ¿Se acuerdan de eso, que estaba esa iniciativa? Sí, pero eso iba más enfocado, Roberto, ¿no?, a un tema de los grandes clubes europeos, ¿no? Contra la UEFA. Sí, hacer... contra la FIFA. Una liga más elitista, ¿no? Aquí no, aquí es todo lo contrario. Aquí es quien que no quepa en el máximo circuito jugará acá. De salida me parece que batallarán incluso para que sea costeable. A final de cuentas, tienes que convertirlo en negocio, ¿no? Tendrá que venderse como una liga de mucho menor nivel, llegando a lugares en donde no existe el fútbol profesional, ni siquiera del ascenso de la segunda división, quizá en algunos que ya tienen tercera división, como para irlo promoviendo y a un futuro pensar en que sea una liga productora de futbolistas. Pero de salida, alguien que jugó en la primera división, no veo cómo termine jugando en esta liga del balompié mexicano, cuya idea creo que existía ya desde hace meses, ¿no? Y que cristaliza ahora en estos tiempos tan, tan inciertos. Sí, lo que José Ramón, lo que parece aquí realmente raro o contradictorio, mejor dicho, es que estamos terminando, no estamos, están los dueños de equipos del fútbol mexicano terminando con una liga de ascenso porque no hay suficiente capacidad para tener franquicias, sí, más franquicias en el fútbol de ascenso, que ni siquiera tienen que ser del tamaño de los grandes equipos de la primera división. Y resulta que sí hay en México capacidad para tener otra liga profesional de fútbol. Me parece una contradicción absoluta. Bueno, ahora vamos a recuperar enseguida a José Ramón, pero Roberto, a mí me parece que, a ver, yo no entiendo, esto me lleva a pensar que no se buscaron todos los mecanismos, que no hurgaron realmente bien si se podía realmente salvar a la liga de ascenso. Es decir, si hay la capacidad para tener otra liga, aunque sea de mucha menor dimensión a la primera división, ¿se podía haber rescatado la liga de ascenso de alguna manera? No, por supuesto que se podía, por supuesto. Si terminaron así como Consuelo con la ayuda que recibirán los equipos que ahora ya no serán de ascenso, ¿por qué no hacerlo sin desaparecerla? ¿Por qué no decir vamos a establecer mecanismos suficientes para que los últimos lugares en primera división siempre le paguen algo a los primeros de los de ascenso o se reparta entre todos para ir equilibrando las divisiones?
plazas sí había, yo creo, había en la de ascenso capacidad para mucho más de 12. Se fueron reduciendo porque las condiciones así lo fueron estableciendo, no había la transparencia necesaria, ascendías en la cancha y no te permitían ascender en la mesa porque encontraban en el último papelito que revisaban algún inconveniente, decían que no cumplían los requisitos, simple y sencillamente para seguir permitiendo que el fútbol se reparta entre unos pocos. Esta Liga del Balompié Mexicano podría ser buena idea y a futuro podría prosperar en la medida en que empresarios importantes le entraran y dijeran, a ver, si ya las dos grandes televisoras y tres o cuatro amigos se reparten el gran pastel del fútbol mexicano, ¿por qué no vamos elaborando otro? A ver qué pasa. Pero para eso hay que invertirle, hay que meterle, ir consiguiendo que ahí vayan buenos futbolistas, algo que no se ve en el corto plazo. Pero quedaba en México para que una liga de ascenso contara con no 12, sino 20 buenas plazas, todas con capacidad para ascender, por supuesto que lo daba. Sí, obviamente entendemos, Hugo, que el tema de televisión va a ser fundamental. La televisión hoy va de la mano del deporte profesional. Será fundamental para que esta liga tenga un buen crecimiento y habrá que también analizar si hay suficiente talento futbolístico para abastecerla. Bueno, vamos a una pausa y regresamos. Tenemos más en Fútbol Picante desde casa.